Hello, good evening. Hola, hola. Hello. Hola, hola, hola. Can you hear me? Can you hear me yet? Nah. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Let me see, we have Noé Abraham, Jorge Alberto, Vladimir, Roberto Carlos. Welcome to all of you. Pleasure to see you again. Good evening, teacher. Bueno, hay varios compañeros de ustedes que no estarán hoy. Bueno, okay, let me see how many people do we have now. Only seven. Tengo seven only. Bueno, este día pinta que vamos a estar pocos. Algunos tienen algunos problemas.
Good evening, teacher. Good evening, welcome. Está un poco lejos. ¿Tu voz? Mi voz. Yo sé que estaba checando eso del micrófono de mi máquina, pero no sé. Realmente no he encontrado dónde está la falla, pero ya vamos a mejorarlo. Gracias por hablarme. Ahorita hemos mejorado, creo. So, good evening, teacher. Good evening. Ya se escucha bien. Excelente. Excelente. Ok, entonces, como les estaba diciendo, we are just waiting a little bit for the rest of the class. Estamos esperando a que aparezcan los demás. Pero al parecer como que tendremos algunos que no podrán conectarse. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Ok, let me see the material, veamos el material. ¿En qué páginas nos vamos a ubicar el día de hoy? Estaremos hablando de la página número 33. Nos vamos a ubicar en la página 33 y 34 de nuestro material. Por ahí vamos a andar. Para quienes quieran ubicar el tema, vamos a estar justamente por ahí. Okay, before we start talking about the new topic, let me see how many people. I got 12. Okay, vamos a hablar un poco más en lo que hacemos el review para luego pasar la lista. Okay, this is the topic for today. How to use question with what time. ¿Cómo usar preguntas con esas dos palabras? What time? ¿A qué horas? I mean, if we are going to talk about what time, we need to know how to say the time in English. Si vamos a hablar de... Good evening, teacher. Okay, good evening, welcome. Si vamos a hablar entonces de la hora, necesitamos manejar cómo decir el tiempo en inglés. Teacher, disculpe. Hello.
aún no llego a bueno, a mi casa, un tráfico bastante pesado, entonces voy a estar de oyente ahorita. Okay, perfecto. Y cuidado, 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 señor, cuidado. Be careful in the traffic. Peligro, peligro en el tráfico, señores. Okay, hold on a second, please. Okay, here we go. Déjeme cambiar mi servicio de internet, que veo que está lento. Voy a cambiarlo. Tengo dos servicios. Okay, it's almost done. It's almost done. Okay, before, what we are going to do is just that we are going to make a review about the previous class. What do you remember about? ¿Qué recordamos de la clase de ayer? Veamos. Okay, don Jorge Alberto. Vimos los usos de haciendo preguntas con el auxiliar why, where, what, when y how. También utilizando la misma composición de las preguntas, el do y does. Ok, ok. Ahí para que le ayude, el auxiliar es do y does. Las que mencionó primero son WH word questions. Ok. Sí, para que le quede ya de una vez clarito. El auxiliar es do y does. Y las palabras que comienzan con WH, we call it WH word questions. Anote ahí, por favor. Okay, somebody else want to tell me something about? Alguien más, por favor, me dice qué es lo que recuerda. Hola, hola, hola. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Fatima. Welcome. Nice to see you again. Teacher.
Hello, don Robert. También veíamos unos ejemplos cuando vamos a usar go, play. Ok, sí. Por cierto, por ahí les compartí en un grupo, en el grupo de WhatsApp, les compartí una información. ¿Quiénes la vieron? Sobre el porcentaje. Hola. Sobre el porcentaje de asistencia. No. Referente a lo que está. Referente a lo que estamos hablando. El uso del verbo play en los deportes. Cuando usamos play, cuando usamos go. Por ahí les envié algo. No sé si lo vieron. Ahí les dejé un texto así cortico. Sí, decía que se usa play cuando tiene que ver con deportes donde se usa pelota. Ok. Y que si terminaban en ing era go. Okay. Los demás eran con do. Ok, ahorita les veo. Decía, en resumen, se usa el verbo play en los deportes que se usa un balón, una pelota. Se usa el verbo go con los deportes o actividades que terminan en ing. Se usa el verbo do con los deportes o actividades que no tienen un balón o que no terminen en ing. Y esta información se la dejé ahí gracias a un compañero de ustedes que preguntó sobre algo más práctico de cómo identificarlo. Así es que espero le haya ayudado mucho. Bueno, sigan pensando sobre lo que vimos ayer y algunos ejemplos que necesito que compartamos en lo que yo hago en la lista de asistencia. Ahorita mismo. Hablábamos también de los, no sé si estoy bien diciéndolo bien, los duties. Los duties, obligaciones. Ah, ok. Sí. Duties. Listening exercise. Ah, también tuvimos son listening exercises. Ok. Sí, what else? ¿Qué más tuvimos ayer? Hola, ¿qué más? Ok, I'm going to check out the attendance. I'll see this, Dagoberto. Say present, please. Don Alcides. Carlos Roberto. Carlos Roberto. César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Present, teacher. Okay. Evelyn Yamilet. Present, teacher. Evelyn Yesenia. Present, teacher. Fátima Beatriz. Present, teacher. Germán Reinaldo. Present, teacher. Guillermo Alexis. Héctor Iván, Jennifer, hello Jennifer, bueno Jennifer ha tenido un problema, como que explotó el transformador, esperemos que se conecte, don Jorge Alberto, present teacher, ok, Katy Briseida, present. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present, teacher.
Okay. Noé Abraham. Present teacher. Oliver. Present teacher. René Alexander. Roberto Carlos. Present teacher. William Boris. Present teacher. Okay. Okay, let us continue. Estoy aquí, teacher. Estoy aquí, se me cortaba. Ah, okay, Magaña, Magaña. Veamos, vamos a checar, Magaña, Magaña. Veamos. ¿Dónde está don Guillermo Alexis? Guillermo Alexis. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿Somebody else? ¿Alguien más? ¿No? No. Okay, let us continue talking about the review, about the previous topic. Okay, voy a elegir a alguien, le voy a dar una palabra y me va a crear una oración, una pregunta, perdón, con esa palabra. Por ejemplo, veamos don Luis Ernesto. Veamos, la palabra es why. Why. Primero dígame qué significa why. Significado de why. Hola. ¿Dónde? No, why, why. ¿Por qué? Ah, okay, ahora hágame una pregunta usando why. En sí, ¿cuántas palabras vimos ayer? Referentes a hacer preguntas. Okay. Ahí. ¿Cuál es tu estudio en la noche? No sé, pero le estoy oyendo entrecortado, caballero. Could you repeat again, please? Why to study in the night? Why are you studying at night? Okay, thank you. Veamos, Don Alcides Dagoberto. Where? Easy, easy, easy. Where are you? Where are you now? Okay. Okay, veamos. Don William Boris, con la misma palabra. Where? Yes, where? Where did you? Repeat again, please. Where do you car? Okay, maybe where is your car? Where is your car? Where did you car? Okay. No.
Where is your car? Where is your car? Okay. Okay, thank you. Veamos. Don Noé Abraham, what? What do you do? What do you do? Okay, what do you do? Okay, excellent. Edwin Napoleon. Who? Excuse me. Who do you play basketball? Who? Who do you feel? No, pero es que estamos usando who, no how, es who. Who do we go? No sé. Ok, pero el significado de la palabra who, sí sabemos qué es. ¿Dónde sería? No, who. ¿Qué significa quién? Ok, entonces, si significa quién, ¿cómo puedo hacer la pregunta? Who. Por ejemplo, usted está con alguien y uno de sus compañeros entra con otra persona. Después le pregunta a usted, who's she? ¿Quién es ella? ¿Sí? Ok, vean, el día de ayer vimos... quizá voy a proyectar otra vez la misma diapositiva, permítame. Solo una lámina necesito de las de ayer. Porque necesito que eso quede claro. Es cierto, lo vamos a ver hoy otra vez, pero necesito yo estar seguro de que lo que vamos a ver enlazado con lo de ayer. Entonces, ¿dónde está? Okay, porque teacher, ahí mandé el grupo de WhatsApp una imagen. Sí. Del uso del where, what. Ok, perfecto, sí. Voy a compartir algo diferente. Y quizás lo voy a poner hasta en español para que sea más entendible, porque no quiero
que al final hayan como dudas en lo que estamos hablando. Ok, voy a reforzar el tema. Ok, as you can see, we have who, what, where, when, why, how. Se llaman questions. WH question word. We can get information with that WH question word. Nosotros podemos tener información usando una WH question word. Como por ejemplo, what. Pero bueno, por aquí sale traducido más adelante. Ok, what. ¿Qué? ¿Cuál es? General answer. What is your name? My name is Max. What are you doing? I'm teaching an English class. Ok, esa la tenemos clara, ¿cierto? Tell me, yes or not? Yes. Yes. Ok, ok. Ok, which? El día de ayer creo que no mencionamos which. Ok, ¿cuál es? Limited answer choice. Para una respuesta limitada en base a alguna opción. Por ejemplo, which color do you want? ¿Qué color le gusta? Tengo dos nada más. Alguien podría decir that yellow one. Ah, me gusta el color amarillo. ¿Sí? Por eso dice, which color do you want? ¿Sí? ¿Cuál color le gusta? Ese es which. Ok. ¿Qué más? Tenemos who, la que estaba preguntando, que significa quién es. Talking about people. Who are you? ¿Quién es usted? Who's your sister? ¿Quién es su hermana? Ok, observemos cómo generalmente esta de who va combinada con una forma del verbo to be que puede ser are o puede ser is. Funciona para ambos. Y esta tampoco estaba ayer. Whom, ¿a quién? For whom was the present? Whom are you going to invite? ¿Para quién era el regalo? ¿Sí? ¿A quién, sí, usted va a invitar? Tengo dos formas ahí. Teacher, una pregunta. Tell me. Puede ser a quién y para quién, o solo a quién. Generalmente nosotros, acordémonos que en español no tenemos una sola forma para poder expresar algo. El español es tan rico en vocabulario que nosotros podemos poner cualquier sinónimo. En las traducciones no hay una sola forma de hacerlo. O sea, no es una traducción literal. Literal es que como que yo me ponga a traducir cada palabrita de estas y al final diga que eso es. No, yo puedo hacerlo en forma diferente. Una interpretación de lo que está diciendo ahí. ¿Me comprende? Ahora, como idea general, yo lo dejo ahí. ¿A quién? Pero ¿cómo me traduciría entonces esta oración usted? ¿For whom was the present? ¿Para quién es el presente? Sí, entonces si el hecho de que yo tenga a quién no significa que aquí voy a decir ¿a quién era el regalo? No puedo decirlo así, ¿cierto? ¿Me comprende? Sí, gracias. Ok. Ok, tengo where, dónde, places. El where significa dónde y hablamos de lugares. Where are you from? ¿De dónde es usted? Where do you live? ¿Dónde vive usted? Entonces aquí estoy usando, mire, puedo usarlo con una forma del be o puedo usarlo con un auxiliar, con ambos. Estos son los ejemplos que yo les estaba pidiendo. Como un repaso. When, se habla de cuándo, hablo de tiempo. When is your birthday? Yeah, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños?
Estoy pidiendo información extra. Para eso uso when. Y la que preguntaba era why, reason, ¿por qué? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I need to talk with the manager of the company. Ah, bueno, porque yo quiero hablar con el gerente de la compañía, ¿sí? Why are you studying English? Okay, le pedí a alguien que hiciera una con why. Lo que estoy haciendo es solo refrescando su memoria porque esto ya lo vimos. Este otro tampoco lo vimos. Who's, ¿de quién es? Habla de posesión. Whose are these keys? That's key. ¿De quién son estas llaves? ¿Sí? Yes. ¿De quién es? ¿De quién son? Si fuera de quién es, tendría que decir who. Aquí tendría que ir is, ¿no? Aquí, whose are these keys? Porque estoy hablando en plural. ¿De acuerdo? Yes. Ok. ¿Qué más? How? Ways. Manera. ¿Cómo? How does this work? ¿Cómo funciona esto? How does this work? Cuando no sabemos cómo funciona algo, podemos hacer esa pregunta. How does this work? ¿Cómo es que funciona? ¿Sí? Bueno, recuerden que esta es parte de un review. Luego, how many? Hablamos de quantity. Cannibals. How many cars are there? ¿Cuántos carros hay ahí? Y luego aparece how much. Ese lo vamos a usar para nombres no contables. Many. Yeah, how much? Yes. This is how much. Okay, quantity, prices, and cannibal nouns. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Es algo no contable. Pero ese es otro tema. Y alguien me va a decir, mire, licenciado, pero el dinero lo podemos contar, claro. El mío sí, pero el de todo el mundo no sabemos. Es incontable. ¿Ya? Okay. Bueno, creo que con esto hemos hecho como un review de esas palabras. No sé si todavía tienen alguna duda. De repente, cuando haya alguna explicación de algo y no se comprende, por favor, levante su mano, hágamelo saber, que con gusto le voy a explicar de qué trata, ¿no? Para unos puede ser easy piece of cake, pero para otros puede ser complicado. Entonces tenemos que irnos entendiendo como equipo, como grupo, para ir llenando todos los vacíos de cada uno de ustedes. Es posible que cuando yo pongo un tema, usted dice, eso es fácil, ya lo sé. Pero hay otro por ahí que no le encuentra por dónde entrarle. Entonces, a quienes ya tienen nociones, les pido paciencia, comprensión, empatía hacia los demás compañeros. ¿De acuerdo? Ok. Es como cuando llega, como cuando llega alguien nuevo a su puesto, donde usted está, que ya tiene 15 años y el tipo va llegando, al final a usted le toca enseñarle qué es lo que va a hacer. Y usted le dice, no, mire, esto se hace de este y de este modo. Entonces, aquí toca igual ayudarnos. Ok. Ok, let me continue talking about my topic. Bueno, creo que quizá vamos a... No, previamente para llegar a esta parte tengo que hacer uso de algo más. Porque sé que más de alguno no va a tener idea de lo que vamos a hablar. Okay, I'm going to show you something related with the topic because I would like to explain you how we are going to use it. Mira, voy a tratar de explicarte diferentes maneras de cómo decir la hora. Al final vamos a adoptar una sola porque hay muchas formas. ¿Ya?
Yes. Okay, okay. Let me try to do this first. Déjame iniciar con esta primero. Okay, hold on a second. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, que no veo la. Okay, I got it. I got it here. Okay, here we go. I'm going to give this. Okay, okay, okay. Cerremos micrófonos, por favor, porque estoy con headsets y lo siento fuerte. Okay, telling the time. Okay, take a look at the picture. Veamos la imagen, por favor. Denle una miradita, por favor, a la imagen. Ahí tengo o'clock. Tengo it is 5 past. It is 10 past. It is 1/4 past. It is 20 past. It is 25 past. It is 1/2 past. Media hora después de. Luego de aquí, como que si hubiese una línea, que ahí está imaginariamente. Aquí ya digo 25 to. Estoy diciendo 25 para. It's 22, 20 a las. It's 1/4 to. Un cuarto a. It's 10 to. 10 a. It's 5 to. 5 a las. Okay, take a look. Right here. It's 2 o'clock. Aquí son las 2 en punto, ¿cierto? Ahora aquí, it is 5 past 2. Aquí menciono primero los minutos. Mire, it is 5 past 2. 5 pasados de las 2. Okay, it is 10 past 2. It is 1/4 past 2. It is 20 past 2. It's 25 past 2. O aquí incluso si la minutera está justamente en el 6, digo, it is 1/2 past 2. Media hora después de las 2. Half. Ahora, si ya lo tengo en 35, digo, it is 25 to 3. 25 a las 3. Ya me olvido de las 2. Voy pensando en la hora que sigue. It is 20 to 3. It is 1/4 to 3. It is 10 to 3. It is 5 to 3. Ojo, dice, we use AT plus time when giving the time a specific event. Vamos a usar at. Vamos a usar at más el ahora cuando vamos a dar un tiempo específico de un evento. Ojo con esto. The class starts at 9 o'clock. La clase comienza a las 9 en punto. The flight leaves at 10 to 3. El vuelo sale 10 a las 3. ¿Sí? Ok, we use it is or it's to answer a question that asks for the time right now. Y vamos a usar it is o it's cuando nos pregunten la hora. Por ejemplo, dice, what time is it? ¿Qué hora es? It is 4:30. What's the time? It's 20 to 5. Ok. Ahí está. Bueno, no sé hasta aquí si me han comprendido lo que estoy explicando. Me van diciendo, por favor. Aló, yo no quiero estar hablando solo. Necesito que me vayan preguntando, me van diciendo, mire, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? I'm speaking in Spanish, even in order that you can understand exactly what I'm explaining you. Hello, are you there? Más o menos, pero en la práctica, ahí se comprueba si sí, ¿no? Ok, comprendo, sí. Ok, necesito compartir con usted lo siguiente. There are 2 common ways of telling the time. Hay 2 maneras comunes de decir la hora. Ok, say the hour first and then the minute. Hour plus minute. Ok, la primera es decir las horas primero y después los minutos. Ejemplo, it's 6:25. Como quien dice, es, nosotros en español decimos son las 6
y 25. ¿Sí? Ok, it's 8:05. Miren. 8:05. Las 8 y 5. The O is said like the letter O. El cero se dice como O. Como la letra O. Sí. It's 8:05. Oh, ok. También. It's 9:11. It's 2:34. Esa es la primera forma que tenemos, la más común que nosotros conocemos. La que yo mostré es así. Say the minute first. Decimos los minutos primero. And then the hour. Minute plus past or 2 plus hours. For minutes 1 to 30, we use past. De los minutos 1 al 30 usamos la palabra past after the minutes. Después de los minutos. For minutes 31 to 59, we use 2 after the minute. Desde el minuto 31 al 59 usamos la palabra two o la partícula two después de los minutos. Ok, example. It's 2:35. 25 a las 3. Aquí tenemos que saber eso, mire. It is 20 past 11. Ah, ok. Sí, 20 después de las 11. It's 18 past 4. Sí, 18 después de las 4. Sí. It's 9 to 9. Mire, 9 a las 9. It's 1 to 3. 1 a las 3. Pregunto, ¿cuál de las dos considera usted que se le hace más fácil? The first. I got you point. Horas, hora y minutos. Ajá, ok. Sí, pero fíjense que es necesario que sepan al menos dos maneras, porque van a encontrarse al final con personas que van a usar, porque esto no, cada quien adopta el o incluso, bueno, dentro de Estados Unidos, depende de la región donde esté, del estado, así es la forma que se utiliza, por eso es necesario saberlo. I don't know if you have any questions so far from here, no sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Aló. Hello. No, pues, Hola. Teacher, o sea, que para después de la tarde, digamos, de la una en adelante, siempre se va a utilizar el tú y el pas. Esa es una forma. Okay. Esa es una manera. Porque aquí dice que hay dos maneras comunes de decir la hora. La primera es decir la hora primero y después los minutos. La otra es decir los minutos primero y después las horas. Y de ahí vamos a usar past o vamos a usar to. Eso va a depender dónde esté la agujita. O el número, porque hoy ya casi no hay de agujitas, sino que solamente digitales. Digital. Sí, ya no casi nadie, no le gusta aprenderse las horas así con el análogo. Bueno, necesito que aprendamos esto, gente, por favor. Sí, teacher, por ejemplo, si yo quisiera decir las 2:35 usando minutos y después las horas, yo tendría que decir, fueran las 2:35. Ok. 35 past to 2 hours. ¿Por qué va a decir past? Primero, para comenzar, necesito decir esto. It's. It's. Okay. Vaya, si vamos a usar la primera forma, si va a usar la primera forma, primero va a ir la hora. ¿Sí? It is 2:35. Así es fácil. Siempre vamos a usar el it. Siempre, toda la vida. Ya. ¿Sí? Y pero si ya fueran minutos y luego la hora. Ah, ok. Entonces, como usted dice que son las 2:35, entonces diríamos, it's 25 to 3. Ah, no tiene que usar ese paso. Sí, no, porque aquí
como ya pasó del 30 y es 35, entonces utilizo to. Ah, ya. Bueno, tranquilos, tranquilos. Ok, take a look at this. Veamos, dice, when it is 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Cuando son 15 minutos pasados después de la hora, normalmente decimos a quarter past. Por ejemplo, aquí, it's a quarter past seven, un cuarto después de las 7. When it is 15 minutes before the hour, we normally say a quarter to. Pero cuando son 15 minutos antes de X hora, normalmente decimos un cuarto para. Por ejemplo, aquí, it's a quarter to one, un cuarto a la una. ¿Sí? When it is 30 minutes past the hour, we normally say half past, media hora después. For example, here it is half past three, but we can also say 3:30. Aquí podemos decir media hora después de las tres, pero también podemos decir son las 3:30. ¿Comprende? Teacher, I have a question. Okay, tell me. For example, the time right now is correct. Quarter is quarter before nine, is correct? Well, en la forma coloquial es entendible usar la palabra before, pero normalmente usamos usamos to y usamos la hora próxima. Es entendible y comprensible, pero ya dentro de la parte coloquial, como que para nosotros suena bonito así. Pero ya inmersos dentro del environment americano, como que sí nos entendemos, pero alguien podría decir, bueno, ¿me comprendes? ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Entiendo perfectamente. Ok. Ok. Pero thank sí, you, teacher. Ok, you're welcome, sir. Yeah, yeah, I know. Thank you. Ok. Ok, o'clock. We use o'clock when there are no minutes. Vamos a usar la palabra o'clock cuando no hay minutos. It's 10 o'clock, it's 5 o'clock, it's 1 o'clock. Sometimes it's written as 9 o'clock, the number plus o'clock. Se usa el número y luego la palabra o'clock. For 12, there are 4 expressions in English. Ojo con esto. Para las 12, hay como que 4 formas. 12 o'clock, midday, noon o midnight. Dependerá. Las 12 en punto. You can say midday is equal a noon o midnight si fuese ya a las 12 de la noche. Cualquiera de estos puede usarse. Se los pueden ir grabando, por favor. Luego, formal but easy way. Say the hour first and then the minute. Example, 7:45. Está bien decirlo así. What time is it? 7:45. Okay, for minute, on 1:09, you can pronounce the O as the zero as O. Cuando los minutos va del 1 al 9, el 0 lo puede pronunciar como una O. 11:06. You can say that. Pero tenemos la forma más popular, more popular way. Say the minute first and then the hour. Este es el más popular. Use the past and the preceding hour for minutes from 1 through 30. Use two in the first coming hour for minutes. 31 through 59, that example. 15 minutes past 7. 15 minutes to 8. Another possibility of saying 15 minutes past is a quarter past. Another possibility of saying 15 minutes to is a quarter to. Another possibility of saying 30 minutes past is half past. Example, half
past five. Pero para que no se me vayan a confundir, aquí tengo yo una figurita. Obsérvela, por favor, la figurita. Aquí dice o'clock. En esta parte vamos a usar past. Aquí sería a quarter past. Y cuando esté aquí esta, cuando esté aquí va a decir half past. Y luego desde aquí para allá vamos a usar two. A quarter to nine. Es lo que ya hicimos, lo que ya hablamos. Bueno, creo que vamos a hacer una práctica distinta para que ustedes puedan ya ir comprendiendo la forma de cómo vamos a usar una más simple y sencilla. Porque lo que menos quiero es que nos confundamos. Ok, vamos a usar esta, por ejemplo. Un minuto, por favor. Okay, let us practice a little bit in order to be sure that you learn how to do it. Veamos. Okay. What time is it? Okay, we are going to. Okay, right here, take a look at the picture. Take a look at the picture. What time is it? It's 8 o'clock. ¿Qué hora es? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Okay, ahora sí, veamos. Katy, your turn. What time is it there? Tengo three options. Tengo three options. Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Imaginémonos que tenemos A, B y C. 10 o'clock. 10 o'clock. Ah, okay. Sería la figura que. Three. Okay, let us see, right? Ah. Okay. What about this one? Don William Boris. What time is it there? 60 o'clock. Repeat. It's 60. Okay. O es 6? 6. Porque no puede ser 60. Es 6 o'clock. Ajá, okay. 6. What about this? Déjeme buscar a alguien más. Don Jorge Alberto, what time is it there? Por favor, no me le ayuden. Déjeme a Don Jorge. What time is it there, Don Jorge? It's past 2. It's 2 past 11. 50, no, 50. It's 10 to 2. Are you sure? Yes. Take a look at the picture. Take a look at the picture, please. Is 2:15. No. It is 10 to 2. 10 minutos a las 2. Okay. Or. Si lo dijéramos de otra forma, ¿cuál sería? 2:50 o'clock. 10 to 3. Is 1:50. 1:50, okay. 1:50. 1:50. Two. Okay.
Okay, we need to be careful about this. Tenemos que tener cuidado. Okay, what about this one? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Veamos a quién le preguntamos. Díganos, Don Germán, what time is it there? 22 past 12. Okay. De otra forma sería. Diciendo la primera que serían las horas y después los minutos, ¿cómo sería? 12:22. Okay. What about this one? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Hello. Five o'clock. Tiene 6 segundos más. Ah, entonces no puede ser o'clock. No, 5 o'clock. Ah, okay. Bueno, vamos a buscar otra forma. Mire, esto está simple, pero... Practice. Sí, necesitamos practicar. Lo vamos a... Le hemos dado varios enfoques de varias formas. Porque yo estoy más que seguro que no todos aprenden de la misma manera, con la misma imagen. Ok, vea esta, por favor. Aquí está más claro. Mire ahí. ¿Cuántos minutos han pasado después de las 12? 5 después de. Ok. 5 past. Sí. Vaya diciendo, por favor, lo que va apareciendo ahí. Ten past. Okay, un consejo sano. Aquí no suena la L. Okay, hemos llegado justamente a la mitad aquí, mire. Por eso es que son past. Ahora vea lo que sucede. Mire todo lo que está de rojo. ¿Qué dice? 25 to 2. ¿Por qué? Porque aquí contamos cuántos minutos hay desde aquí para acá. Entonces, 25 a. 22. Estoy contando los rojos. Esto, ¿ves? 25. Aquí vamos, ve. 5 o'clock. Vaya, preguntas hasta ahí. Haga un screenshot, por favor, de eso que tiene ahí. Creo que es la más fácil para entender, ¿no? Uh,
Entonces, teacher, un ejemplo, si fueran a 12 y 5, yo podría decir 5 past 12. Sí, pero me está olvidando siempre el it. It's 5 past 12. Ok. Sí. Bueno, pero aquí vienen los ejemplos ahorita. Ok. Ok, veamos. Don César Vladimir. What's the time? Bueno, vamos a ir abriendo solo el micrófono de quien va a ir participando porque se nos está saturando el sonido ambiente. Ok, don César Vladimir, what time is there? What's the time? It's 1 o'clock. Ah, ok, veamos si es cierto. Ah, ok, bingo. Ok, siguiente persona va a ser don Miguel. What time is there? What is the time? Don Miguel. It's 9:05. Okay, será. Pero usando lo que estábamos mirando aquí. Ah, okay. Entonces es 9:05 past. No, 5 past 9. Veamos. Okay, it's 5 past 9. Aquí estamos bien, miren. Okay, gracias. Voy con Evelyn Sarabia. Your turn, Evelyn. What time is it there? Evelyn. Sería 6:02. Si vamos a usar los minutos primero y después las horas. Ah, sería 6:02. ¿Cuántos minutos hay desde aquí hasta aquí? Ay, son 10. Ay, Dios santo. Is 6:10. Ah, ok. Yo creo que después de esta clase sí van a comprar un reloj de agujita. Creo que sí. Ok, it's 6:10, ok. It's 6:10. Ok, voy con Don Oliver. What time is it there, Don Oliver? Easy for you, sir. Okay. It's 7:15. Okay, 7:15. Okay, bingo. Thank you. Voy con Don Guillermo Alexis. What time is it there? Don Guillermo, are you there? Don Guille. No está Don Guillermo. Bueno, no está Don Guillermo. César, Vladimir. César, are you there, César? Sí. What's the time? It's 2:20. Okay, perfect. Let me see. 2:20, okay. What about there? Fatima Beatriz. What's the time, Fatima? Fatima. Okay. It's 11:25. Okay, let me see. Okay, it's 11:25. Bingo. Oh, okay. Okay, let me see if somebody else wants to do it. Bueno, ¿quién más? Don William Boris, your turn. What time is it there? It's
Take a look at the minutes. Take a look at the minutes. ¿Cuántos minutos hay ahí en lo verde? Ok. Y is 20 past 3? No. No. Vea dónde está la aguja, vea dónde está los minutos, los minutos. Half past 3. Repeat again. It's half past 3. Ah, mire lo que ha pasado aquí, mire. Mire, 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 hay una línea. Ahí tenemos la mitad, ¿sí? Media, you know? Half, half past 3. Ok, veamos. No, vamos a guardar. It's half past 3. Okay. Bueno, siguiente. ¿Quién más tenemos ahí que no ha participado? Don Edwin. Don Edwin. Okay. 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 Let's see. 20. It's 25 to 8. 25 to 8. Let me see. Yes, 25 to 8. Okay, okay, bingo, bingo, bingo. What about you, Alcides? Alcides. Hi, teacher. Tell me the time. What's the time there in the watch? Ojo, lo de rojo le está indicando algo. The red color is giving you some ideas. It's 20 to 6, half past. Lo primero, 20 to 6, 20 to 6. 20 to 6. Okay, what about that? ¿Alguien más? ¿Alguno que no haya mencionado? Water. It's five. What about, okay, this is the last one. What time is it there? 10 to 12. It's 20 to 12. Bueno, bueno, creo que tengo que. Ok. Tranquilos. Wow, tengo un montón de diapos. Ok, let us continue talking about our activity. Mira, para llegar al tema que queremos, tuvimos que desviarnos para poder concretar ese tema. Okay, now in the activity number one, let's start ask the classmate the exact time he or she does some activities at work. Ahora que ya tenemos la forma como decirla ahora, sí podemos con un compañero decir las horas exactas en las que él o ella hace alguna actividad. Okay, in order to do this, y para hacer esto, I'm going to create a breakout room. Vamos a crear más salas. Tengo 16 personas, serían 8 salas, pero de esos creo que tengo como 2 que no. Bueno, ya vamos a ver quiénes se conectan. Ok, I'm going to give you 5 minutes. You are going to talk about exact time that you perform some activity. Las horas exactas en las que usted hace algo y luego usted va a reportar, va a decir, Don Roberto Carlos, sí, wakes up at 4 o'clock in the morning. Sí, depende de la información que hayan compartido. Ok, here we go. Acéptenme la invitación, por favor.
Bueno, bueno, hay varios que no me han aceptado la invitación. ¿Qué pasó? Hello, teacher. Yo no le acepté la invitación porque no estoy algo mal. Okay, no problem, Miguel. Fátima, ¿qué le pasó? What happened, Fátima? Teacher, me salí de la clase porque solo yo estaba. No sé, no lograron conectar solo, quizás. Sí, pero ahorita yo le iba a enviar a alguien. Ay, lo siento. Entonces, okay. Espero. Y lo único que como ya está afuera. Ok, déjenme ver aquí si ya está afuera. Bueno, a don Roberto le vamos a enviar a quien, a usted, le vamos a mandar con don Roberto al 7 para que no esté sola. Ahí está. Acépteme, por favor, la invitación. Y me queda don Guillermo, no sé, quizás está ocupado don Guillermo. ¿Y por qué no me aceptó? Don Guille. Bueno, ahorita están en pareja. Me sacó. Sí. Okay, let us talk at least 3 minutes about the information of our classmate. Okay, hablemos al menos 3 minutos de la información que nos compartió nuestro compañero o compañera, por favor. Who wants to do it? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Hola.
Yo, teacher Evelyn. Ok. Solo que el tiempo solo nos alcanzó para hacer dos actividades. Ok, ok, go ahead. Katy grabbed 5:30. Katy go to work 7:15 in the morning. Ok, ahí hay algo. Sí. Repítame la segunda. Katy go goes to work 15:15 in the morning. Ah, Katy goes to work. Se nos había olvidado al inicio que es tercera, Es tercera persona. Sí, sería goes to work. Sí, es ES, ES. Ok, alguien más. Somebody else. Hello. Sí, teacher. Ok, do it, sir. Fátima, how many is it 4:20? Ok. Solo una actividad tomé, teacher. Only one. Ok, could you repeat again? ¿Podría repetirla, por favor? Fátima, how meaning is it 4:20? Okay, Fatima has a meeting. Has a meaning. Sí, porque es tercera persona. Okay. Has. Fatima has a meaning. A minute. A meeting, sí. Okay. A minute. Okay, alguien más. Somebody else, please. Teacher. Robert. Okay. Fatima wake up at 5:00 a.m. Fatima wakes up. Okay. And she takes a shower at 5:10. Okay, and she takes a shower. Okay. Okay, thank you. Okay, let us continue with the topic. Okay, teacher, mi compañero Jorge. His start is 8:00. Again, repeat again. His start is 8:00. Compañero Jorge. Okay. In Spanish? Hola. En español, ¿qué dice? Inicia a las 8, dice. Ah, he start working, pero ¿será trabajando o qué? A work. Okay. Okay, thank you. Okay, we are going to continue. Okay. I need that you take a look at this agenda. Okay, hold on a second. Let me move a little bit. Let me adjust the picture. Déjenme, por favor, vamos a mover esto un poco por acá, porque se nos había ido para otro lado. Hold on a second. I got it here. Here we go. Okay, take a look at the agenda, Mrs. Robles. Por favor, observemos la agenda de la señora Robles. Meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshop lunch. 1:45, second part of the workshop.
Okay, take a look at that. Por favor, vean, revísenlo. And based on that, we are going to answer the following question. Basado en eso, vamos a responder algunas preguntas. A quarter after seven, she has a meeting with the marketing department. 15 minutos después de las 7, ella tiene una reunión con el departamento de marketing. ¿Sí? At 8:30, she has a video call with the supervisor from West Company. A esa hora tiene una videoconferencia con el supervisor de la West Company. A las 9 tiene un workshop to the Research and Development Department to improve the manufacturing process. Tienen como un taller de investigación y desarrollo con el Departamento de Investigación y Desarrollo para mejorar el proceso de fabricación. At 12, tienen el almuerzo, 1:45 o a quarter to 2, the second part of the workshop. Tienen la segunda parte de la capacitación. Okay, based on that, you need to answer these questions. Read the information again to answer the question. Compare with the pattern. Number one, what time is the video call with the West Company? ¿A qué horas? What time is the video call with the West Company? ¿A qué hora es la videoconferencia? Number two, what time it's does the... It's a quarter past seven. Past eight. Okay, okay, hold on. Let me finish. Number two, what time does the workshop with the research department start? Eso de what time dice, ¿a qué hora? ¿Sí? The workshop with the research department start. ¿A qué hora inicia? And number three, what time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? Veamos en la parte de la agenda si realmente mostramos toda la imagen o nos faltó algo. No, eso no queda. Let me check out the material. Vamos a revisar el libro. Ah, sí, nos falta una partecita ahí. Okay, let me cut and paste again. Permítame un segundo. Ahí nos había hecho falta una partecita que no la tenemos en la imagen. Okay, now we have it. Okay, ahí está, completa. 5 to 6, send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. Esa nos ayuda para responder la pregunta 3. Okay, now the question is, what time does the company close? Okay, who wants to give me the answer? So this question, ¿quién quiere darme las respuestas? Hola. It's fine to... It's 5:55.
5 to 6. Number 1. If half number 1, what time is the video call? 8 per day. 8 per day. Ojo, ojo, mira. Video call with the supervisor from West Company. It is at 8:30. Okay, okay. Number 2, what time does the workshop with the research department start? It's 9 o'clock. Okay, okay. Number 3, let me go back. Oh, okay, 9 o'clock. Okay, that's right. And the last one, what time does the company close? What time does the company close? It is 5:25. Será? 5:55. Are you sure? Mira lo que pasó a esa hora. 5:56 sends tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and Leo. Okay. A esa hora envío a que como el itinerario a la señora López, la nueva secretaria, y se va. Okay. Y será que se va justamente a esa hora? Si a esa hora envía el email. 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. Yes. Okay, thank you. Okay, exercise number 4. Say how to use question with what time. We already talked about this. ¿Cómo vamos a hacer para usar preguntas usando el what time? Okay, take a look at this. What time is it? Mira, it's 1:08. Sería la respuesta. Okay, what time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? ¿A qué hora llegas al trabajo? About 12:07 or 6:48 a.m. if you want to say in that way. What time do employees leave? ¿A qué hora salen los empleados? Usually around 7 or 7:30. Okay, observemos por favor las preguntas y las respuestas, y si hay alguna duda, preguntamos. Okay. Teacher. Tell me. What time do you arrive at work? Answer is about 6:48 or at about. No, ahí solo puede usar o va a usar at o puede decir about, pero no at about. Okay, thank you. Puede decir, por ejemplo, at 6:48 a.m. or about 6:48 a.m. cerca de las 8:48, ¿sí? O a las 8. Ya dijimos que vamos a usar at cuando la hora sea específica, pero cuando andamos entre, entonces usamos about. About. Okay. Yeah, yes. Thank you. Okay, somebody want to ask something? ¿Alguien más desea preguntar algo? Acordémonos que ahí estamos usando what time, a qué horas, what time. Teacher. Hello. En la última respuesta, ¿sí? seven, allá no ocupó half past, ya solo dice como, ya allá no se ocupa. Sí, depende de la forma que vamos a usar. Si ustedes miran, yo he estado como haciendo una mezcla de ambas para que se vayan acostumbrando, porque yo puedo decir I usually around 7 or a half past 7, que sería, que fue la segunda manera como lo aprendimos.
Pero si yo voy a decir las horas primero y después los minutos, yo puedo decir 7:30. Incluso puedo decir eso, 7:30, y no voy a usar have. Y ambas son válidas. Thank you, Chief. Okay, you're welcome. Okay, let me try to do something now. Okay. Vamos a hacer algo distinto para darle chance al cerebro que trabaje de otra forma. What time do you arrive? I arrive about 8. Excuse me? Okay, here we go. Okay, what time is it there? What time is it there? 9 o'clock. It's 9 o'clock. Okay. Aquí bien, aquí. Aquí viene lo bueno, mira. Okay, I got, okay. Tell me, Noé Abraham. The time is 3 o'clock. Which one is the right one? A, B, or C? Solo Noé, por favor. Vamos a hacer que este little toy llegue al final. Si usted se equivoca, se va a ir al agua. Y ahí termina el juego. Okay, A, B, or C. Nadie más puede decirle. 3 o'clock. Sí. Let us sí. See. Okay. Sí. I'm going to click on it in order to be sure that you are saying the right. Okay. Okay. Veamos, Evelyn. What, A, B, or C? ¿Cuál es Evelyn? Evelyn Sarai. Aquí sería sería el A, B, o, C. A, B, o, C. Half past two. B. Are you sure that is B? No. Me dice half past. B. Okay, you say B. Mira lo que pasa, ¿eh? Mira. Bye. ¿Qué pasó? Que cuando usan half, no mucho.
Ok, veamos con quién. Veamos, veamos, veamos. William, Boris. A, B o C. A. Dice, quarter past five. You say A, this is A. No. Which one, A, B o C? Quarter past five. Hello, hello. A, B, O, C. C, A. C or A? C. Ok, sigamos con don Roberto Carlos. Se está estirando, stretching. Ok. Half past two. Half past two. A, B o C? It's C. Ok, let's see. Ok. Luis Ernesto. Bueno, yo creo que había participado, ¿cierto? Fátima. Ok, vamos con Fátima. What about you, Luis Ernesto? Un momento. Quarter to four. Quarter to four. A, B, o C. A. Okay. Don Germán, 9 o'clock. It's very difficult. It's little eight. Okay, it's very difficult for you. Okay, next. Where to A, Oliver? A, B, O, C. A, B, O, C. Hello. See. Hey. Oliver. Not here. Okay, Miguel. What about you, Miguel? A. Quarter to A. Okay, quarter past 11. Cesar Vladimir, quarter past 11. A, B, O, Z. A. Okay, I'll see this though. See. Bueno. Okay, Don Guillermo Alexis. Sí. Okay, Don Edwin, careful because in the Middle East it really dipped the weather. Don Edwin, tenga cuidado porque ahí donde está ya el personaje ya está hondo.
Se nos ahoga. Sí. Se nos ahoga rápido. No. Sí. Ahora sí estamos en the middle. Hey. I told you, my friend. Hey. Ah, yo le dije, pero usted dijo que no. Ah, no, y ahí es donde estaba más profundo. Okay, let us switch. Okay, hey, ahí estaba Katy con su manito arriba. Díganos, Katy. ¿Podría enviarnos ese juego? Okay, le voy a enviar el link. Por favor. Para así poder practicar. Okay. Okay, let us continue. Ahí me recuerda más tardecita. Okay. Necesito que resolvamos this exercise number 5, complete the question using what time and do or does, and practice the conversation with the classmate. Okay, the first thing that you need to do is you have to resolve to answer using what time. For example, Larry said there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Qué necesito escribir aquí? Arriba me dice, mire. What time? Ajá, pero ¿qué? What time is. ¿Qué más falta? Dice que también debo de usar do o does. What time? Does it. What time does it start? It start at 9 a.m. Okay, bingo. Okay, hagan los demás, por favor. Mm-hmm. 2, 3, 4, and 5, ustedes. I'm going to give you some minutes in order that you can do it. Bueno, tienen 5 minutes to do it. What time is does? Great. What time do you arrive? When do you arrive? And tomorrow, I have to go to the for copy center. Me too. Wendy, do you want to have dinner with me at the workshop? Yes. But what time? Finish, teacher. Finish. What time? Okay, hold on. Give us some minutes in order that the rest finish. And then we are going to confer with the rest of the class. Amanda has to take some reports to my department on Monday.
Okay, let us see number two. How do you have it? Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Who wants to answer this one? What time do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. or quarter past 8 a.m., okay? Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time do the photocopy center open? Are you sure that we are going to do? ¿Estás seguro que vamos a usar do? No. Creo. You need to be sure. Necesitas estar seguro. ¿Por qué usar do o por qué usar das? Sería do porque está refiriendo solo a un lugar. Ah, entonces, si es un solo lugar, significa que es singular. Correcto. Y si es singular, ¿cuál voy a usar? What time is it? ¿Sí? What time? Does the photocopy center open? What time does? Does the photocopy center open? Okay. It opens at, mire, aquí le está diciendo que es tercera persona porque aquí está usando inflection. ¿Ve? It's open at 10 to 7 a.m. Estos son algunos resultados de la web. Vamos a ver cuáles son los resultados de la web. Okay, number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but restaurants close here. Okay. ¿Cómo sería el cuatro? ¿Cómo sería el number four? Yes, but ¿qué sigue después? What time does do? Aquí le está diciendo, mire, si va a usar do o does. Does. No, ¿por qué does? Este es plural. Is do. Ah, what time do restaurants close here? ¿Pero a qué hora cierran los restaurantes aquí? Oh, around 25 past 7 p.m. Okay.
The last one. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And they open. Sería. What time do? What time do they open? ¿A qué hora salen? Okay, they open around half past seven or 5 past 8. Ahí está. Okay. Okay, let me see the time that we have now. Veamos la hora que tenemos. Si hemos terminado justo a tiempo o no. Yes. Yes. Okay. Any question so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? What time is it now? Teacher, excuse me. Edwin, what time is it now? What time is it now? 10 o'clock. 10 o'clock? Okay. Pero le faltó. It's 10 o'clock. Dígame, Edwin. Edwin me iba a decir algo. Oh, teníamos una duda en el caso de que es singular, sería do. No, das. 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 Y si es plural, es do. Es decir, das lo uso con he, she, and it. Pero si, por ejemplo, estoy hablando de la fotocopiadora, es ella. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Sí, ahí fue donde yo me fui. Pero ya vino. Ok, don Roberto Carlos, any question? Sí, teacher, esa misma pregunta la iba a hacer yo, de que cómo distinguir allí el cuando usar do y das. Por ejemplo, si es plural, es do. Y si es singular, es das. Yes. Okay, let me show you. Let me show you. Okay, okay, hold on a second. Ahorita mismo vamos a mostrar esto otra vez. Ok, aquí, mira aquí. En la respuesta, el verbo tiene inflections, tiene una S, opens. Significa que está siendo usado con tercera persona. ¿De quién está hablando? De la fotocopiadora, ¿sí? Sí. Es una, singular. En cambio, aquí habla de restaurantes. Serían como ellos. Entonces, ellos no entra en usar este, ¿cómo se llama? En usarlo en singular. Pero además de eso, déjenme ver, tengo algo por aquí que puede ayudar también. ¿Dónde estás? I got it here. Veamos. Por eso me gusta tener mi biblioteca de temas aquí. Veamos si lo puedo tener aquí. Ah, y aquí incluso, bueno, esto quizás se lo voy a compartir para que. Because we are out of time now. Porque it's perfect, teacher. Estamos fuera de tiempo, pero se lo voy a compartir aquí ahorita. Mira esto. Vamos. Necesito hacerlo más grande. Ok, esto ayuda, mira. Dice, do, does, don't, or doesn't. Tengo los positivos y los negativos. Dice, use do and does to ask questions in the present tense.
See the box below. Voy a usar do con quiénes, con estos. I, you, we, and they. ¿Sí? Do I have the right chance? ¿Tengo yo la oportunidad? ¿Sí? Pero voy a usar does con he, and it. Does he work here? ¿Trabaja él aquí? Does she work here? ¿Trabaja ella aquí? Does it work here? ¿Funciona esto? Lo que sucede es que aquí lo hemos visto solo con estos pronombres, con él, con ella y el it. Entonces, la fotocopiadora es una cosa, ¿no? Entonces es it. Ahora, ¿qué les ya parece? Si hubiera fotocopiadoras, ya ahí, sería da. Ahí ya sería ellas, las fotocopiadoras. Uh-huh. Ya lo dijo usted. Ok. Bueno, para que no quedemos así, hagan un screenshot de esta y mañana la vamos a revisar. ¿Ya? Ya. Ok, solo la uno. Do you always have toast and coffee for breakfast? ¿Será do o será das? Así, rapidito. Does. Excuse me? Excuse me? Do. Do. Ah, do. Ahí está. Do. Todavía do ten, you. Todavía tenemos. Todavía tenemos dudas. Mire, 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 mire. ¿Por qué? Mire, 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 mire. Aquí está, mire. ¿Se dio cuenta? Yes. Pero quizá me voy a atrever. Ok, la segunda. Ramón swim 40 laps in the pool every day. Does. ¿Por qué does? Está hablando. ¿Por qué Ramón? Es él. Ramón es él. Mire, aquí está. Este es el pronombre y este es el nombre. Es lo mismo. Ahora sí ya me comprendió. Teacher. Díganme yes para irme tranquilo a descansar. Porque... Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, okay, okay. Yes, teacher. Okay, perfecto. Sí, porque si no, bueno, me voy a ir tranquilo pensando. Bueno, por ahí les dejo para que hagan un... Podría mover la presentación para ver el título de arriba. Hola, hola. Se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Ahorita, tan pronto terminemos esto, se los envío. Thank you. Ok. Ok, thank you. Bueno, nos tomamos unos minutitos más. Era necesario, perdónenme. A veces, bueno. En lo personal, a veces no me marco cabal así. Yo sé que venimos cansaditos, pero cuando preguntamos algo no me gusta dejarlo así inconcluso, porque a veces eso es, si cortamos ya después usted pierde el hilo y usted dice, ah, le pregunté, pero como él no respondió. I'm sorry. Ok, voy con la asistencia, así rapidito. Vamos a responder. Here we go. Okay. I got it. Alcides Dagoberto. Present. Okay. Carlos Roberto. Me salió. Carlos Roberto. No here. Okay. César. Present, teacher. Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Present, teacher. Evelyn Yesenia. Present, teacher. Okay, Fátima Beatriz. Present, teacher. Germán. Present, teacher. Guillermo. Present, teacher. Okay, Héctor. Jennifer.
Bueno, Jennifer, al final no sé si se conectó porque me comentó que tenía problemas de energía, explotó el transformador de su, cerca de su casa. Entonces, bueno, ahí le vamos a poner la observación. Don Jorge Alberto. Present, teacher. Ok, Katy. Present. Luis. Present, teacher. Miguel Ángel. Present, teacher. Noé Abraham. Present, teacher. Don Oliver. Present, teacher. René Alexander. Don René Alexander. No, no me respondió ninguna vez. Ok, Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. Bueno, de acuerdo a mi lista, el número 2 es Jorge Alberto Gallegos. Le corresponden los 10 minutos de asesoría al final. Ayer me tocó, teacher. Ayer le tocó, de veras. Sí. Yes. Ah, entonces no estaba Jennifer. Oh, my goodness. Bueno, sería Katy Briseida Hernández. Ah, ya sé por qué es, porque nos corrimos uno por don Héctor. Okay, Katy, I don't know if you have the time in order to talk about. It's up to you. Oh, ya se nos fue Katy también. Aquí estoy, present. No, no, ahí está, okay. Okay, I hope to see you at the end of the session. So please try to rest a little bit and I hope to see you tomorrow. Take care. And bye. Tomorrow. Okay, good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Okay, good night. Okay, Katy. Dígame si tiene alguna pregunta. Tengo unas preguntas, unas dudas, unas sugerencias. Ok. Oh. Excelente. Bienvenido sea. Bueno. Usted decida por dónde comienza. Bueno, con una, por ejemplo, de lo que estábamos viendo al inicio. Ok. Cuando hicimos la retroalimentación, al menos en mi caso, no es tanto que no sepa dónde se usan. Por ejemplo, el where. Okay. El what, sino más que todo ya para elaborar toda la oración, que a veces me cuesta. Okay. Tendría, bueno, lo que hago es que me apoyo con el traductor de ahí de Google. Sí. Entonces, para poder elaborarlas. Y de ahí también, también pedirle de que si nos hace el favor de enviarnos, por ejemplo, el juego que vi. Y si tiene algún otro material, también si lo puede compartir, porque siento que aparte de lo que estamos viendo, bueno, las 2 horas que tenemos clase, también es bueno seguirlo practicando durante el día. Okay. Porque si no perdemos un poco la sintonía, o a veces se nos olvidan, y haciendo eso, pues seguimos practicando y tenemos como que más fresco toda la información. Perfecto. Y también otra, pues también sería el hecho de que quisiera saber usted en sus inicios, qué método o qué fue lo que sintió que le ayudó a mejorar su inglés o para aprenderlo mejor el inglés. Ok, te explico. Vea, las situaciones son diferentes en los momentos en los que yo aprendí a los que tenemos hoy, pero lo que más me auxiliaba era precisamente el oír música en inglés y también tuve la oportunidad de poder interactuar en medio de personas nativas del idioma. Así también, fíjese que en mi caso yo oía una radio que era completamente americana, yo no entendía nada, le voy a decir. Pero a mí me gustaba cómo ellos lo pronunciaban. Entonces, cuando ya comencé a recibir las clases,
comencé a asociar. Entonces yo le decía al profe, no, yo lo he oído de otra forma. Y me decía, ¿y cómo lo has oído? De esta manera, ¿y dónde? Y ya le decía yo en este lado. Entonces, para mí fue bastante fácil porque desde pequeño iba como en eso, ¿no? Lo que sucede es que a veces por cuestiones laborales, a veces uno estudia una cosa y el trabajo que le ponen a veces no tiene nada que ver con lo que ha estudiado. Entonces, sí. Eso también me marcó algo ahí que no me gustó, pero ni modo, así me tocó. Sí, claro. Y ya después de ciertos años, vuelvo otra vez y de esa forma yo he ido hacia adelante. Luego, cuando ya comencé a trabajar con una empresa americana, me di cuenta que habían muchas palabras técnicas que yo necesitaba aprender y las aprendí en el medio, viendo las partes, las piezas, todo. Entonces así uno va aumentando su vocabulario. Pero si hoy, por ejemplo, usted tiene la oportunidad de poder ver una serie, usted la mira en inglés, si ya la vio en español, y usted le pone los captions, o sea, los subtítulos, y eso le va a ayudar muchísimo. Porque lo que necesitamos es que usted aumente su vocabulario. Una de las razones por las cuales le es difícil crear oraciones es porque todas esas palabras no están dentro todavía. Entonces necesitamos tenerlas. ¿Por qué? Porque al momento que llegamos al final, al inglés avanzado, cuando yo ya voy a hablar con alguien, ya no tengo ninguna herramienta en mi mano. Y yo comienzo a hablar de lo que yo tengo en mi cabeza. Sí. Y de acuerdo a mi experiencia, no hay cosa más difícil que hablar con alguien a través del teléfono que no me puede ver los gestos. Entonces yo no hago una videollamada, sino una llamada nada más. Entonces yo no le puedo ni ver los labios para poder adivinar exactamente qué es lo que está diciéndome. Entonces tengo que tener un desarrollo de mi oído súper agudo para poder entender exactamente. Y acompañado a eso, los diferentes acentos que las podemos tener, ¿verdad? Entonces, pero es un proceso muy bonito que uno lo va viviendo a medida la experiencia le va dando oportunidades y vamos saliendo adelante. Eso es importante. Gracias, voy a tomar en cuenta. Okay. Y de ahí son dudas que tengo nada más con respecto a las tareas que hacemos en la aplicación. Okay. Porque como está la opción de que podemos modificarlas si nos hemos equivocado. Sí. Entonces, lo que quisiera saber es, por ejemplo, si en las 5 preguntas que resolví, en una me equivoqué. Y luego la corrijo, al final mi nota va a ser la primera o la segunda. Entendería que la segunda. Segunda. Sí, le da esa opción. Sí. ¿Por qué? Porque esa corrección que usted hizo también fue un aprendizaje para usted. Sí. Y usted dice, me había equivocado. De ese momento en adelante, cuando ya vaya a usar esa estructura, usted se va a acordar de eso. Sí. Por eso yo siempre les he dicho a mis estudiantes que una actividad, un laboratorio, un parcial es como el último aprendizaje. Así es. Sí. Uh-huh. Y otra duda que tengo es, al finalizar todo el módulo, ¿habrá algún examen final que será escrito, oral? No, ya las evaluaciones están dadas en la plataforma. Así como se ha estado haciendo hasta el momento. Así es. Bueno. Así es. De hecho, creería que en esta semana que viene ya aparece el midterm exam. Aparece ahí un midterm, es un examen corto. Que esa nota es la que va justamente también en la plataforma de notas o en la boleta de notas. Sí. Y la última duda es, ¿el módulo terminaría como en noviembre?
a finales de noviembre. Con, específica, con específicamente como el 29, creo. Y luego de eso hay como unas vacaciones o algo así, o se inicia de corrido el siguiente módulo? No, hay un espacio, puede ser de una semana o dos semanas. En este, caso, en este caso, como ya estamos finalizando año, habría que ver la programación que Inglés Corporativo tiene para el siguiente módulo. Sí. Eso habría que esperar, sí. Pero generalmente es una semana de espacio. Pero okay, podrían ocurrir algunas, muchas cosas, ¿no? Porque ahí por la, a finales de esta tercera semana quizá, ya les va a llegar como, como la, la inscripción para el siguiente módulo. Por ahí les van a enviar un correo. Entonces, uh-huh, si la gente no se inscribe, entonces no se puede hacer el grupo y no se puede programar el módulo. Depende, okay, también de eso, ¿cierto? Sí. Sí, y el siguiente módulo no se sabe si será usted mismo que nos va a dar o será otro. Generalmente para cada módulo están haciendo cambios. Ah, bueno. Sí, están haciendo cambios porque posiblemente se adquieren nuevas experiencias con otros tutores. Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma también de cómo trabajar, ¿no? Uh-huh, sí, claro. Entonces, eso ayuda también para que vaya discriminando entre en una pronunciación y luego cómo pronuncia el otro y así, y se va relacionando con diferentes acentos. Okay. Aunque al final los latinoamericanos tenemos un acento neutro. Sí, sí. Bueno, creo que prácticamente eso sería, solo agradecerle porque considero que las clases sí son bastante entendibles y bastante dinámicas y creo que sí, bueno, al menos yo sí siento que estoy aprendiendo bastante. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, I hope to see you tomorrow and take care. Ok, good night. Ok, good night, bye. Bye.